Estamos a casi un poquito más de 3 meses, de hecho, de las elecciones generales. ¿Y qué es lo que ocurre en la oposición con relación a sus candidatos? Todavía continúan las pugnas, las divisiones y ultiman los detalles para definir sus reemplazos y no así hablar de sus propuestas de gobierno. Óscar Ortiz es un falso opositor. ¿Qué podemos hablar de un falso opositor? La salida del señor Rodríguez en La Paz ni sumaba ni restaba porque era un ilustre desconocido. Los falsodemócratas y los falsoopositores cambian de la noche a la mañana normativa. Los partidos de la oposición en carrera electoral continúan enfrascadas en este ambiente de acusaciones. Tras la renuncia de Edwin Rodríguez al binomio de la Alianza Bolivia Dice No, diputados y senadores de Unidad Demócrata sugieren al diputado Rafael Quispe para acompañar a Óscar Ortiz ante la posibilidad de cambiar candidatos. Vamos a enviar una nota oficial igual que el CONAMAC para proponer que el sustituto, siendo que el órgano electoral en este mar de confusiones normativas finalmente ha establecido que la vigencia de la ley en el artículo 108 respecto a la sustitución es aplicable una vez que vence el plazo de inscripción, vamos a darle todo nuestro respaldo a Rafael. El movimiento al socialismo critica la actitud de la oposición enfrascada en peleas internas y sin programas de gobierno a 3 meses de las elecciones generales. La renuncia de Edwin Rodríguez a la vicepresidencia es una renuncia inclusive, yo diría, casi incoherente. Por un lado está dejando la vicepresidencia, está dejando a Bolivia, dijo no, pero seguramente con una mano le está dando una puñalada a Óscar Ortiz, pero con la otra mano va a seguir recogiendo su salario de los demócratas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUCB, a tiempo de cuestionar la actitud de los políticos de la oposición, reitera su apoyo al binomio del movimiento al socialismo. Hay algunos partidos políticos están renunciando a sus candidaturas. Eso se ve de que existe esa debilidad y saben que no van a ganar en las elecciones. Por eso están ya renunciando sus candidaturas, a pesar de que ya no deberían hacerlo a estas alturas, porque ya está decidido sus papeletas, todo aquello, ¿no?